Aproximadamente después de las 12 del mediodía se recibió una llamada dando la novedad de que se estaba incendiando una casa en Barrio Usina. Al recibir la confirmación se despacha el móvil con personal, se hace llamado de personal también. El móvil llega al lugar. En el momento que llega, la casa estaba totalmente tomada, en el cual el móvil pide apoyo. De acá salen dos autobombas con personal y el móvil de logística también con personal. El ser que no se podía porque había muchas casas cerca, galpones, también se le pide apoyo al Plan Nacional de Manejo del Fuego. Hubo refuerzo entonces del Plan Nacional. ¿Cuántos camiones del Plan enviaron para reforzar y evitar que se prendieran otras viviendas? El Plan Nacional envió dos autobombas, cisternas, y el cual se usó solamente para abastecimiento. Bueno, esto evitó de alguna manera que se propagara el incendio, pero la vivienda fue totalmente consumida por la llama. Sí, la casa totalmente, las pérdidas son de un 100%, no le quedó nada a la familia. Bueno, esta familia, ¿cuál es la situación hoy, varias horas después? Sabemos que han llegado en el momento en que ya la casa estaba prendida a fuego. ¿Cuál fue el primer comentario o la presunción de por qué se habría incendiado? Aparentemente, palabras textuales del dueño, habrían dejado ropa secando encima de una salamandra, el cual se habrá desprendido y esa fue la causa. O sea que allí se originó entonces el incendio. Hoy por hoy, ¿cuál es la situación de estas familias? Sabemos que han recibido algo de ayuda desde el cuartel. Sí, de acá se le dio material que por lo general la gente dona. Y después, ahora lo que sé es que se le ha donado una cocina que no tengo novedad de quién se lo habrá donado, pero sí también están recibiendo, acá en el cuartel también se va a recibir, cualquier donación que se le haga, se va a recibir acá. Bueno, Laura, ¿tenés una idea más o menos cuántas personas integran esa familia o cuántos vivían allí en esa vivienda? Sí, viven seis personas, en el cual me dijeron que viven tres adultos y tres menores, entre menores de 4 años. O sea, que aquellos que tengan ropa, por ejemplo, para colaborar con esta familia, la pueden acercar aquí al cuartel. Sí, se puede recibir acá. También te quería informar que ayer durante la misma salida ingresó otro llamado a la media hora de la salida del incendio, en el cual policía pasa la novedad de un llamado que habían registrado de que un camión que transportaba gas propano habría volcado a 4 kilómetros más aproximados del Cerro Perito Moreno. También se despacha unidad con personal de rescate. Al llegar al aproximarse con el camión, se cruza con el camión, en el cual solamente comentó que había sufrido un despiste y nada más, por O sea suerte. que en principio fue una falsa alarma. Sí, al principio, y gracias a Dios, fue una falsa alarma porque algo de ese tamaño es bastante riesgoso. Bueno, hubo una situación también que es para comentar, que es la donación de una motosierra. Un vecino se acercó aquí al cuartel. Sí, el señor Lizardo Montenegro, que la verdad es que estamos muy agradecidos porque el material hoy por hoy está muy difícil de conseguir, creo que para cualquier institución. Pero sí, muchísimas gracias. El señor sabe que estamos muy agradecidos. La verdad que una gran ayuda, siempre está bueno una mano.